Ok, 3, 2, 1, día número 10, repite conmigo, soy un ganador, recuerda que tú eres la reina de la casa, mujer hermosa, mujer inteligente, mujer valiosa, mujer valiente, mujer fuerte, te felicito por estar en este nuevo capítulo, repite, soy un ganador, pues ustedes dicen soy una ganadora, soy una ganadora. Vamos, soy un ganador. Bueno, y empezamos. 3, 2, 1, un trote en el puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Muy bien, bueno, día número 10, en este capítulo, ve, en este canal, el canal de Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos, el que siempre te mantiene recordando que eres hermosa, que eres muy valiosa. Ahora hazte esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora sacamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vayan alistando mancuernas o tarros con arena o un par de sillas. Ok, ojalá no sean de esas de plástico, sino de madera para que sean un poquito más pesaditas. Día número 10 de nuestro reto tren superior. Vamos súper bien, vamos mejorando nuestra estética. En el capítulo, yo creo que hace como dos capítulos, tres capítulos, les pregunté qué cosa no les gustaba de su pareja. Ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior. Ahora hazte esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. ¿Saben qué? Hágase, mientras voy trayendo la agüita mía, 60 segundos de un trote para que empecemos. Listo, empieza a trotar, trota. Sigue trotando, 60 segundos. El caso es que muchas me han dicho, sí. Y les, ¿en qué capítulo fue que hicimos? Bueno, no sé si fue las preguntas de Instagram, que dije que qué les gustaba de su pareja. Algunas dijeron que nada. Y entonces yo les dije, no vais a estar ahí. Si no te gusta nada, o incluso algunas me dicen, me molesta todo de mi pareja. Entonces, ¿qué haces ahí? Ojo, y muchas me dijeron, no, es que he creado una dependencia o costumbre, o por mis hijos, los que estén escuchando, y no fue ni una, fueron muchas, no, que por mis hijos, que pues, no, así que por mis hijos, no le puedes dar nada a tus hijos que tú no tengas. Entonces, si no tienes paz, ¿qué paz les vas a dar a ellos? De pronto piensas que sí, pero esto se lo decía a varias personas que me escribieron lo mismo, inconscientemente. Recuerda que nosotros aprendemos
inconscientemente hay comportamientos, actitudes. Sigue trotando, ¿sí? Cuando yo te diga que pares de trotar, paras. Hay actitudes, comportamientos, formas de ser, incluso ciertos vicios que se crean dentro del hogar de manera inconsciente. Entonces, cuando tú creas dependencia de otra persona, sometimiento a otra persona, te dejas oprimir por otra persona, controlar por otra persona, sea hombre o mujer, en cualquiera de los dos casos, eso lo estás heredando a tus hijos. Y lo más probable es que tus hijos, cuando tengan su propio hogar, tengan su propia pareja, van a repetir exactamente lo mismo que tú estás viviendo en esos momentos. Entonces no tienes por qué aguantarte eso. ¡Listo! ¡Ojo, ojo! Y esto fueron, yo creo que fueron más de 50 mujeres y como 5 hombres que me están diciendo eso, que no, es que es por costumbre, es que es por mis hijos, es que yo no sé qué. No. No puedes dar nada que no tengas. Y solamente le estás creando ese mismo problema que tú tienes en estos momentos, se lo estás heredando a tus hijos y a tus hijas. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, empezamos. Toma agüita y empezamos. Oh. Ok, bueno. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Voy a utilizar un par de sillas. Vean, voy a utilizar, es que estas, le agarré estas sillas. Bueno, voy a utilizar una sola. Vean cómo me da. Vean, lo que yo quiero aquí es que ustedes vean que con cualquier herramienta que tengamos en la casa lo podemos hacer. Listo. Voy a hacer un remo. Remo con la silla. Si no tengo silla, mancuernas. Vamos a hacer 20. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos, me inclino. Espalda recta, bajo, subo y trato de llevarlo lo más pegado a mi cuerpo que pueda. Listo. Vamos, estiro, subo, estiro, subo, estiro, subo y contraigo mi espalda. Vamos, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Descanso, descanso. Bueno, hay algunas personas que me dicen, Adrián, yo tengo problemas en las rodillas, en la columna, en los codos, en los hombros, tengo sobrepeso, tengo ciertas dificultades que me limitan. 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que me limitan al descanso, que me limitan a la hora de entrenar, que me limitan a la hora de hacer ejercicio. Mi recomendación siempre, si tienes una enfermedad ya sabes que tienes una lesión, una enfermedad, una patología, fisioterapeuta o quiropráctico, o consulta con tu doctor general, ya él te mandará para un especialista. 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se siente. 11, contraigo la espalda, retraigo escápulas, vamos, vamos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si no tienes ninguna lesión, si no tienes ninguna patología, recomendación. Es que muchas me dicen, Adrián, no puedo hacer los ejercicios. Es decir, por ejemplo, si yo hago todo este movimiento y tú tienes un problema, no sé, a nivel de hombro, es un peso muy liviano, otros 20, otras 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso. Entonces, utilizo unos pesos muy livianos y hago el mismo movimiento. Adrián, no soy capaz de agacharme hasta acá. Entonces, más erguida. Adrián, no soy capaz de sostenerme desde acá. Entonces, me sostengo desde algo, un soporte, y hago el movimiento. Adrián, no soy capaz de estirar el brazo completo. Pues lo estiro más cortico. Haz movimientos cortos,
muy moderados. Ejemplo, una sentadilla. Mira, no soy capaz de hacer una sentadilla completa hasta el fondo. Entonces, la hago cortica. Mira, estoy entrenando, no me estoy esforzando demasiado a lo que no puedo hacer y poco a poco voy ganando fortalecimiento. ¿Listo? La misma silla, remo individual. El remo individual es un ejercicio que me gusta bastante. Bueno, vamos a hacerlo. Les voy a dejar, miren esto. Así se hace en el gimnasio. Listo, es exactamente lo mismo que vamos a hacer en la casa. En la casa, una mancuernita más pequeña o lo que tengamos, una silla, un tarro con arena. Ahí vieron cómo lo hice en el gimnasio. Listo. Bueno, ahora sí, vamos. Para la próxima voy a hacer una tomita en el gimnasio con barra para que la vean también. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Por un lado, remo y hago esto. Bueno, esta silla está un poquito como incómoda para hacer este movimiento. Igual lo voy a hacer, solamente como para darles el ejemplo, sino con las mancuernas. 15 y 15, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos, 5. No, no, con esta no la voy a hacer. Discúlpenme, la dice a ustedes, la silla que a ustedes les da, háganlo. Si no, no. Listo, solamente era para el ejemplo, para que vean que cualquier cosa podemos utilizar. Voy a empezar nuevamente. 15 y 15. Me apoyo en esta manito y vamos, 1, 2, 3, o me apoyo de algo, de la misma silla puede ser, vamos, 4, llevo, contraigo, bajo, llevo y contraigo, listo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Bueno, otra pregunta, Adrián, ¿por qué casi siempre repetimos los mismos ejercicios? Eso es como preguntarle a un ciclista, ¿por qué siempre montas en bicicleta? Es como preguntarle a alguien que haga natación porque estás nadando en la piscina. Es como preguntarle a alguien que está jugando básquet porque vas a jugar básquet. O eso es como preguntarle a un futbolista por qué mantienes con un balón. Vamos, 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, como hacia la cadera, 12, 13, 14, 15, cambio, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cada deporte, cada disciplina tiene sus ejercicios. Obviamente podemos hacer variaciones. Hay máquinas que nos permiten hacer ciertas variaciones. Voy a ver si tengo una tomita. Por ejemplo, ese es un remo en máquina que a mí personalmente me gusta bastante y trabaja sobre todo la parte superior de la espalda. Pero es muy parecido al remo que estamos haciendo normalmente con barra. Si los tengo, ahí los deben estar viendo en estos momentos. Listo, sigo, 15 más por lado y lado, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Entonces, todos los deportes tienen ejercicios específicos, ¿ok? Ejemplo, no sé, un pesista olímpico. Siempre lo vas a hacer, lo vas a ver haciendo sentadilla, peso muerto, hip thrust, press militar. Hace todo eso siempre para ir a competir a unos olímpicos. Un atleta de 100 metros planos, ¿qué hace todos los días? Corre esos 100 metros planos.
Obviamente hay otras variantes que uno hace, pero son ejercicios que son para ese deporte. Cuando hablamos de estética y de composición corporal, también hay unos ejercicios específicos que son los que hay que hacer. Bueno, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adrián, pero es que a mí me dijeron que el músculo se acostumbra si yo hago el mismo ejercicio. Ojo, no es cambiar de ejercicio, es ir incrementando, por ejemplo, unas variables como por ejemplo las cargas. Ejemplo, si yo ya llevo, si primero este peso se me dificultaba, pero ya soy capaz de moverlo fácil, eso quiere decir que ya gané fuerza y fortalecimiento. Entonces, ¿cómo intensifico? Adrián, es que yo necesito una intensidad. Entonces ya, mira, aquí incrementé la carga, es el mismo ejercicio, pero aumenté la intensidad. Listo, 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Cambio los ángulos. Por ejemplo, en el gimnasio, voy a mirar. Descansa ahí un segundito. Como dicho, empieza, haz este. 1, 2, 60, hazte 60. Ya. Voy a mirar si tengo un video para hacer. Si les digo que se los voy a poner ahí en el video o no. Vamos a ver. Momento, ¿qué se hizo? A ver, es que sigue haciendo el ejercicio. Hay gente que le molesta que yo revise el celular. ¿Quién está entrenando? Bueno, yo también estoy entrenando con ustedes, pero a ver, mientras yo estoy haciendo esto, que es precisamente para mostrarles a ustedes cómo pueden hacer los ejercicios, que se me hizo. No lo tengo. Bueno, vamos, yo creo que tengo un ejercicio por ahí, 60, un ejercicio por ahí, por ejemplo, que podemos hacer en el gimnasio. Y este que les voy a mostrar ahí, bueno, no era exactamente el que estaba buscando, pero el que les voy a mostrar ahí, si ustedes tienen bandas elásticas, teratubos, bandas, ligas de resistencia, resortes de la ropa, igual que en el ejercicio para tríceps, que se los había mostrado en un capítulo anterior, creo que en el inmediatamente anterior a este, van a poner lo anclan en una parte superior y hacen el jalón hacia ustedes, traen hacia ustedes, para simular lo que les acabo de mostrar ahí en el videito que hice en el gimnasio. Listo, con unas bandas elásticas, resortes, ligas de resistencia, no sé cómo les llaman ustedes, una parte alta. Pueden ser sentada o parados y traen hacia ustedes. Listo. Para ahí. Descansa. Vamos a repetir este ejercicio. Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Y también les había mostrado. Habíamos hecho en un capítulo anterior. Así. Cojo la silla. Bueno, ahí está la silla. Las bandas elásticas la anclo allá y en esta posición más horizontal, aquí vertical, aquí horizontal, y traigo hacia mí. Ahí también les voy a mostrar cómo se hace en el gimnasio. Listo. Aunque esa tomita que creo que les voy a mostrar ahí no me gusta tanto, pero se las voy a dejar. Bueno, empezamos en 3, 2, 1. Vamos a hacer 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sigue. 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, sigue, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, para, vamos a la colchoneta y vamos a hacer esto. A este le dicen, es que le dicen a este Superman, le dicen el avioncito, pero no me acuerdo bien, y le dicen varios nombres a este. ¿Qué es? Estiro brazos, estiro piernas. O lo puedo hacer acá también. Yo lo voy a hacer acá porque esta pared no me deja estirar bien. Si me corro más para atrás, pues te lo voy a hacer así. Es este, hacer esto. Listo. Pero ojo, sin exagerar el movimiento, porque si no me va a empezar a doler la zona lumbar. Es movimientos corticos. Vamos a hacer 12 repeticiones. Empezamos en 3. Va, hacemos 12 repeticiones. Nos paramos, hacemos 20 jumping jacks, la que estamos haciendo ahorita, o payasitos, algunos les dicen payasitos, estrellita también le dicen. Hacemos 20 y volvemos a este y lo vamos a hacer durante 4 veces. Listo, empezamos en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, arriba. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. ¿Cuántas llevamos? Esta sería la tercera. ¡Ay, ay, ay! 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Última. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descanso. Oh, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos involucrando ejercicios específicos, como el remo, es impacta directamente sobre la espalda, que es el grupo muscular que estamos priorizando en esta rutina, y adicional lo combinamos con una estrategia oxidativa. Ejercicios tan básicos como este lo ha hecho todo el mundo, casi que todo el mundo, y nos ayuda a aumentar palpitaciones, acelerar nuestra frecuencia cardíaca, y por ende, acompañado de una alimentación balanceada, nos ayuda a promover la oxidación de porcentajes de tejido adiposo. Ahora vamos a hacer el remo que estábamos haciendo al principio con la silla, y vamos a hacer esto. Subo, bajo en 5 segundos. Subo, bajo en 5 segundos. Estamos ready. Vamos a hacer 4 de 10, descansando 5 segundos entre serie. Listo.
OPEs bien controladas, bien hechas, bien ejecutado el movimiento. 3, 2, 1. Subo, bajo en 1, 2, 3, 4, 5. Es mi espalda la que hace el esfuerzo, no mis brazos. Pues mis brazos están cargando las mancuernas, pero es mi espalda la que está haciendo el esfuerzo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Última. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vamos a hacer las 20 seguidas. Seguidas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 6. 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 4, 3, 2, 1, ahora, bajando en 5, vamos, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, última, 1, 2, 3, 4, 5, descanso, 5, 4, 3, 2, 1, ahora 20 seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, descanso. Oiga, estas son de las rutinas corticas pero efectivas. Las que te ponen más hermosa. Ya eres hermosa. Ya eres hermosa. Decime un nombre de mujer, porfa. ¡Sandra! Hay muchas Sandras que me están mirando ahí, pero te estoy hablando a vos. Mírame, mira, Sandra. Ya estás divina. Hermosa. Es más, si yo no tuviera las 5 esposas que tengo, te echaría los carros a vos, los perros a vos. Como miran, ¿cómo se dice coquetear en otros países? Echar los perros. Venga, escriban en los comentarios cuando uno le tira, ¿cómo se dice? La onda, cuando uno le coquetea a otra persona, cuando uno piropea a la otra persona, le tira piropos, halagos, como para seducirla. Bueno, si yo no tuviera las 5 esposas que tengo en esos momentos, las 5 novias que tengo en esos momentos, a vos, Andrés, que estás divina, hermosa. Bueno, el que me estoy desviando del tema. El caso es que con esas rutinas te pones 5, 10 veces, 20 veces más hermosa. Otro nombre. Nelly, tengo muchas seguidoras que llaman Nelly. Nelly, escúchame, mamacita preciosa, divina, te ves ahí entrenando. Un nombre de hombre. José. José, mi hermano, un abrazo. Un abrazo a todos los José. Bueno, vamos a hacernos, ya iba a dejar ahí, ¿sabes qué? Hagámonos 10 segundos, unos 30 segundos de un trotecito. Aceleradito, lo más rápido que puedas. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Rápido, vamos. 1, 2, 3. Vamos, contraigo abdomen. Vamos, rápido. 5, vamos. 10. Vamos, sigo.
20, vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descanso. Colchoneta. En los lados de espalda también se carga mucho la zona lumbar. Pierna derecha sobre la izquierda, mano derecha a la derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Pierna izquierda sobre la derecha. Mano izquierda a la izquierda. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pierna derecha, rodilla derecha al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillo, 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Espacio para que no te marees. Y vamos a terminar con el agradecimiento. Recuerda que el que agradece, merece. El que agradece, merece. El que agradece, merece. Bueno, vamos. Posición de agradecimiento y de poder. Gracias, 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 Padre Celestial. Realmente nos sentimos agradecidos contigo por tu bondad infinita, por permitirnos entrenar, por permitirnos disfrutar del sol o de la lluvia o de la luna, por permitirnos disfrutar un alimento, porque en mayor o menor cantidad que tengamos en nuestra casa alimento, siempre tenemos algo que llevarnos a nuestra boca. Te damos gracias por la capacidad de aprender, por la capacidad de trabajar, por la capacidad de retarnos todos los días. Sabemos que somos grandes porque somos hijos tuyos. Sabemos que tenemos todo, todas las cualidades y todas las virtudes para sobrepasar los problemas y las dificultades. Gracias. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. ¡Pum! ¡Amén! Amén. Terminamos esta super rutina. Les voy a dejar una tareita para hoy. Y es, compartan esta rutina mínimo con 5 personas. Mínimo con 5 personas. Mínimo con 5 personas. ¿Listo? Compartan esa rutina. Esta rutina estuvo bien poderosa, cortica pero efectiva. ¿Listo? ¿Qué más les iba a decir? Yo hoy, yo no hice pregunta al principio, ¿sí o qué? En un capítulo anterior, bueno, las que hayan llegado hasta este punto del capítulo, en un capítulo anterior le habíamos preguntado qué parte de tu cuerpo te gusta más, ¿cierto? Habíamos preguntado eso. Me dijeron glúteos, caderas, senos, cabello, ojos, de todo nos dijeron. Ahora, en este capítulo, ¿qué parte de tu cuerpo es la que menos te gusta, pero que vas a mejorar? Ojo, una cosa, si a mí no me gusta algo, ¿qué hago? Lo corrijo. ¿Qué hago? Lo mejoro. ¿Qué hago? Trabajo para que se vea mejor y para sentirme mejor. Entonces, ¿qué parte de mi cuerpo no me gusta, pero que estoy dispuesta y comprometido y comprometida a mejorar? Ejemplo, Adrián, no me gustan mis glúteos. Entonces, hay que entrenar. Que entrenar mi hija, entonces hay que mejorar esa alimentación, esa ingesta de proteína, mi hija, entonces, ¿sí o qué? Adrián, no me gusta tal cosa, hay que mejorarla, todo se puede mejorar, todo se puede mejorar, todo se puede mejorar, con entrenamiento, con nutrición, con procedimientos estéticos, todo se puede mejorar, listo, pero me tengo que meter en la cabeza que lo voy a hacer, me voy a comprometer y que sí va a salir y no desesperarme. Te quiero. Ah, bueno, sígueme en Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii, Odyssey, como Adrián Medellín. Dame tus mensajitos, suscríbete a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Recuerda que te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho por estar haciendo esas rutinas. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Six, seven.